Luz Arcana. Salud mental y espiritual con ayuda del tarot y la numerología con Valentina Arenas y Ricardo Flores en On Radio. Muy buenas tardes, queridos arcanos, queridos Buenas noches, noches, muy buenas noches. Bueno, sí, muy buenas tardes, noches. <risa> <risa> okay. Queridos arcanos, queridos, ¿o oh, me escuchas? Hoy es un día muy feliz y muy bonito porque estamos en Semana Santa y <laughs> vamos a estar hablando justo de ese tema. Y estamos... Muy felices. Ricardo Flores. <laughs> ¿Ricardo Flores? Ajá. Y Valentina Arenas. Ahí no podemos grabar de nuevo, ¿no es cierto? <laughs> okay. bueno, este, el día de hoy vamos a tener un tema muy especial porque estamos en una semana... Interesantísima, se habla mucho de rituales y de guardar estas fiestas o de hacer fiesta, o sea, hay muchísimas eh, actividades con respecto a Semana Santa y nosotros vamos a estar hablando primero de qué es la Semana Santa y qué es lo que sí podemos hacer o qué es lo que más recomendable y qué es lo no tan recomendable, ¿no? De acuerdo a, a muchas de las culturas hay diferentes actividades. entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy. así es. y pues bueno, esta semana es una, es son días como muy importantes por varias cosas. una, porque sí, es, eh, ciertamente es una de las celebraciones, eh, quizás más importantes de la iglesia católica, muy en específico. sin embargo, eh, toda esta, esta celebración tiene una raíz no en la iglesia católica, sino en muchas otras religiones antiguas y en muchas creencias antiguas o dogmas antiguos que de alguna manera fueron haciendo un sincretismo y fueron haciendo una mezcla o una unión con lo que ahora es la eh, pues las costumbres de la iglesia católica es importante destacar esto porque pues realmente lo que hizo la iglesia católica es ir retomando no ir ajustándose a las celebraciones vamos a decirlo de los paganos o de las personas que no eran creyentes eh, completamente de la de la sí, filosofía y el dogma católico, y de esta forma fueron introduciéndose en la cultura de, pues de alguna forma para ser aceptada la religión, uh -huh. ¿no? se podría decir. Y bueno, ¿cómo es, primero cómo se elige esta fecha, porque siempre varía. Es súper importante que nos retomemos a eh, la época en la que estaba muy en boga el, bueno, el, el de los primeros calendarios que se ocuparon para elegir la Semana Santa fue el calendario este, de Julio César, el calendario Juliano, y a partir de ahí eh, pues empezó a modificarse esta fecha y entonces bueno, en la actualidad hay eh, lo que utilizamos es el calendario Gregoriano. Esto quiere decir que todavía hay... Algunas este, facciones vamos a llamarlo así, sí. <laughs> este, cristianas que utilizan el calendario juliano y por eso es que varía, pero bueno, en general se ya se estandarizó y se utiliza la primera luna llena después del equinoccio. Entonces, esta sería la correspondiente en este en este en este año a pues, 19 de abril. De, bueno de este año ¿no? en curso sí, sí. Eh, esto es súper importante porque al tomar en cuenta el equinoccio nosotros estamos conscientes o si no si no lo están de que se está utilizando la sabiduría ancestral pagana puesto que los paganos utilizaban el calendario eh, pues el calendario de las estaciones para hacer sus festejos o sus este, rituales así es originariamente eh, las que se podría decir las religiones paganas tenían como dos formas de ver la, la, eh, la cuestión de su tiempo uno la parte solar uh -huh. que sería esto de los equinoccios y los solsticios y la otra el, los periodos lunares que tenían mucho que ver con Varias cosas, entre ellos la más importante quizás es la parte de la agricultura. Uh -huh, ¿no? Exactamente. En este sentido, la Semana Santa es esa unión de ambos calendarios, se podría decir, ¿no? O sea, es como esa unión de ese Padre Sol, Madre Luna o como le quieran llamar, eh, que de alguna manera se ve en las estrellas o se ve en los astros, pero también se introyecta dentro de sí mismo. ¿no? Uh -huh. Y también para esta semana hay una preparación, y esa preparación empieza 40 días antes para poder preparar al cuerpo para eh, recibir ya sea mensajes o recibir la gracia divina o pues si no, si no es, este, bueno, otra de las de las, de las opciones que, que hay en, este, en estos rituales de estos días es eh, pues entrar en introspección por la resurrección, bueno más bien por el diacrucis, eh, que se representa en estas fechas de, pues, la muerte de Jesús y luego la resurrección. Así es. Ahora, algo que es súper importante también destacar, también tomando en cuenta, eh, en cuenta los astros, etcétera, que creo que ya lo estabas mencionando uh -huh. al inicio, es que eh, la fecha de la, de la Semana Santa es variable, porque, eso ya lo dijimos, ¿no? Sí. Coincide la luna, la primera luna llena después del equinoccio, uh -huh. Y debe coincidir el domingo de resurrección con el. Eh, ¿Qué se puede? El, el domingo de luna llena después del. Ajá. El domingo después de la luna, de la primera luna llena después del equinoccio. Exactamente. ¿Sí lo dije bien? Sí. sí. <laughs> entonces, um, en esta ocasión queda muy padre porque tenemos luna llena en Libra el Viernes Santo que cae 19 de abril. Y entonces. Pues esta fecha va a ser súper importante a nivel astrológico porque, bueno, desde ayer se empiezan a hacer alineaciones muy importantes. Eh, recuerden que yo en anteriores programas había estado diciendo que el año pasado fue como de muchas pruebas para entender eh, cambios que se debían hacer. Y el periodo del de el eclipse, el primer eclipse que tuvimos en eh, enero, nos movió. Para darnos cuenta si esos cambios efectivamente los realizamos o no. Entonces, entra el equinoccio, ya con la energía potente, ya un poquito este, pues, diluida del, del, del primer um, eclipse, pero para hacer conciencia y darte la última fuerza de darte cuenta por fin qué es lo que debes hacer para mejorar tu vida o cómo debes eh, empezar a caminar sobre un, eh, una conciencia espiritual. ¿no? Entonces es así que este, este, bueno, el día de ayer, que fue, ah, perdón, el 10 de abril. Eh, empieza una linea, empiezan alineaciones para todos los signos que nos permiten darnos cuenta para tomar las decisiones correspondientes el viernes santo. Queda como súper sincrónico, yo digo, porque nos permite el viernes santo, bueno, ahorita vamos a estar hablando de este, qué, qué pasa en cada día, pero el viernes santo pues nos da un, pues, una fuerza energética para tomar esa conciencia y como dije ya, eh, hacer estas, bueno, dar los primeros pasos para las decisiones que ya se deben de tomar. Así es. Y justo, digamos que esta es la parte interna, ¿no? O el uh -huh. proceso interno que lleva el hombre en esta fecha astrológica, se puede uh -huh. decir, tan peculiar. Ahora bien... <coughs> La, la cuestión aquí, y algo que es muy importante destacar, es que no solo, solamente las costumbres católicas tienen esta idea, sino uh -huh. hay un origen celta, hay, incluso hay un origen de nuestras raíces, un origen, eh, me parece que azteca y maya, uh -huh. ¿no? Eh, hay un origen también egipcio, o sea, griego, griego obviamente judío, uh -huh. ¿no? Que todos, todos coinciden en este proceso. Se podría decir de muerte y resurrección, solamente que visto desde cada quien, obviamente desde su punto de vista o desde su propio contenido simbólico, ¿no? Uh -huh. En el caso de la iglesia católica, pues el símbolo es el Cristo, ¿no? Pero bueno, también como en la Gnosis y todas estas costumbres que se basan en, en, la, en la parte cristiana, pero eh, esta este, este muerte y resurrección la podemos ver en las costumbres celtas, pero en cuestión del sol, ¿no? Y uh -huh. en cuestión de la fusión que hay, como lo decíamos, con la luna, o cómo se opaca, se opaca el sol con la luna llena y después renace y re resucita, se podría decir. ¿no? Uh -huh. Y bueno, siguiendo con, eh, con los rituales, vamos a decirlo así, que se llevan a cabo, es súper importante eh, pues irnos, irnos no solamente a, a, a la cuestión de lo católico, sino también como decíamos, a las raíces. pero darnos cuenta que eh, ellos también, pues eran momentos para venerar a sus dioses o para, re, para darles, como ofrendas a sus dioses. y en este caso, por ejemplo, los griegos, lo que hacían era <laughs> una, eran festividades eh, dedicadas a dionisio y baco. así es. estas festividades, obviamente, estaban acompañadas de alguna especie como lo que hoy conocemos el carnaval. ¿se Exactamente. Decir, ¿no? Y entonces la gente salía, hacía especie de procesiones y se festejaba justamente algo que es muy importante, que ya en, comienza la primavera y comienza a entrar, el digamos, el calor a la vida o el calor al tiempo y viene un momento de mucha fertilidad en todos los niveles tanto a nivel de agricultura como a nivel del digamos del reino animal y por supuesto de nosotros en el cual eh, esta fertilidad que al mismo tiempo tiene que ver con la sexualidad etcétera uh -huh. etcétera se consolida pues en la primavera y se consolida mucho más allá de eso en la fecha digamos más fértil de posterior al equinoccio que sería la luna llena ¿no? exactamente y eh, en la cuestión católica bueno cristiana los, los rituales tienen que ver de acuerdo a cada día también. Eh, empezamos desde el Jueves Santo, viernes. Bueno, el, sa el jueves se acostumbra eh, lavar los pies okay. en representación a que, eh, pues, los discípulos de, de Jesús, bueno, perdón, Jesús lava los pies de los discípulos y de enfermos. Y eh, el Viernes Santo corresponde a pues se, bueno se conmemora la muerte de Jesús y el trayecto hacia pues esa a, hacia la cruz y que es este, la parte del Calvario no sí la parte del Via Crucis ¿no? al vía Crucis este y después sigue el sábado que normalmente se conoce como sábado de Gloria y este pues es para se, bueno se utiliza para bañarse a, para en muchos de los eh, bueno, yo me acuerdo que de niña este, salían a aventar agua, Ajá, ¿no? Este, sí. Pero bueno, lo ideal también es hacer un, una, pues una limpieza, ¿no? Eh, Independientemente de, de la religión que tengan. Y el domingo, que es el día de Pascua, pues se conmemora entonces ya la resurrección, que es cuando, pues... Eh, sale bueno Dios Jesús perdón Dios Jesús aparece y entonces eh, pues asciende no asciende pues resucita no primero hace ese proceso de retorno que también en cuestión esotérica vamos a decirlo así o en cuestión de un uh, viendo la manera de estudio esotérico de estudio místico sí simbólico por ejemplo hay algunas eh, escuelas de misterios como la masonería como eh, el rosacrucismo sobre todo, en donde eh, pues se acostumbra a hacer la representación, porque también ese es un momento muy importante, justo el jueves santo por la noche de la Última Cena. Ajá. Viendo a la Última Cena como un proceso de eh, reconexión con los discípulos o con tu universo personal, uh -huh. ¿no? Re, eh, recordando que los discípulos al ser doce pues representan las doce casas eh, del, del Zodíaco. Zodiaco. Representan los 12 puntos, vamos a decirle, 12 puntos cardinales o 12, o 12 lugares en los cuales una persona o un iniciado atraviesa ¿sí? uh -huh. para llegar al ser crístico. Es decir, Cristo es como el número 13, es el iniciado de iniciados, se puede uh -huh. decir. Entonces, se conmemora justamente ese proceso de eh, integración de los discípulos en uno mismo, cada uno con su importancia, obviamente desde Pedro hasta, vamos a decirlo, hasta Judas, Santiago, todos ellos son una parte de un ser humano, se podría decir, como arquetípicamente. Entonces, justamente se busca que al hacer esta cena se integre y se haga una especie de, co de comunidad dentro de sí, ¿no? Para esperar posteriormente esa muerte, pero es una muerte simbólica, uh -huh. por supuesto, y esta muerte simbólica está ligada a la parte de la iniciación, pero la iniciación en la maestría, ¿no? Porque... Okay. Porque estas escuelas de misterios ven a la muerte como un proceso iniciático, ¿no? Cada vez que una persona se inicia, alguna parte de sí, sobre todo la parte de ego, se podría decir, o la parte eh, superficial del hombre, muere, muere para renacer y resucitar en un ser mucho más elevado espiritualmente y energéticamente. Consciente. Hablando, conscientemente. ¿No? ¿no? Y consciente de soltar, en este, en este tipo de rituales masónicos, por ejemplo, este soltar conscientemente eh, todo, todas, esa, todas esas este, características o actividades que se sabe que ya no son propositivas para el próximo ciclo, ¿no? Así es. Sí, lo que ya no sirve prácticamente, sí. ¿no? O sea, aquello que ya no te es útil en cuestión espiritual, en cuestión material, incluso en cuestión emocional también, es un proceso de soltar para después retomar lo nuevo que viene y esta nueva energía, se podría decir, o este nuevo conocimiento. Desde cierto punto de vista es como la muerte del hombre para el renacimiento del superhombre, se podría okay. decir, ¿no? Eso está súper padre. Sí, o sea, si lo, si lo vemos desde, ese, desde esa perspectiva, ¿no? El superhombre como una persona mucho más elevada espiritualmente y éticamente, moralmente, etcétera, etcétera. Y no solamente los masones hacen digamos, su representación de la última cena. También eh, en comunidades de brujas se, se hacen eh, agapés, ¿se llama? Agapés, ajá. Ajá, Este, convites, con en donde pues también se, comparte, se comparten los primeros frutos Exacto. que se han recolectado, porque esto es súper importante. Eh, todo esto, todo, todos estos rituales en su origen… Eh, pues lo que hacen es agradecer los frutos y, la, es, bueno, cada uno, ya hemos platicado sobre el solsticio, ya hemos platicado sobre el equinoccio. En este caso, que está muy cercano al equinoccio, es pues el empezar a agradecer que sí la, la semilla germinó, que hay este fertilidad, como dices, que incluso también mmm, hay, hay rituales dentro de, dentro de estas cenas, que, pues, simbolizan la fertilidad y cómo es, bueno, la prosperidad en las familias y cómo es que esperan que esas familias eh, tengan, pues, hijos, ¿no? O sea, exactamente, es como este proceso de siembra y cosecha, ajá, se exacto. podría decir, en todos los sentidos, desde la abundancia hasta la, ¿cómo se podría decir? Como hasta el crecimiento de la familia, ajá, del hogar, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Y, pues, bueno, antes de seguir con el programa, recuerden que nos pueden... Eh, Seguir en www .com mx Síganos también en nuestras redes sociales: arroba MX, ahí en Facebook, Twitter, YouTube. O nos pueden llamar a cabina, aunque bueno. Sí, llámenos Nos a whatsapp 249-4602 o mándanos WhatsApp al 222206665. Mejor al, al de Luz Arcana, que es el veintidós veintisiete, dieciocho, treinta y y recuerden darle like a arroba Arcana mx, arroba linaje mágico y este arroba ah, Adler 8 Ahí por ahí lo pueden ver. Y también arroba este arroba ¿Qué es el, el de la gran fraternidad. Ah, arroba. Círculo.aureo. Ok. ¿Sale? Y bueno, pues eh, sigan compartiendo porque este programa se va a poner muy padre. Sus comentarios los vamos a estar leyendo y los vamos a estar contestando este, de forma privada. ¿no? Así es. O en vivo, ¿no? Chuchu. Bueno, entonces, hay algo también, aparte de estos, estos rituales que en la actualidad ya se hacen, eh, hay... Muchas personas que tienen como dudas con respecto a qué hacer si no, si no se es católico y no se va al Via Crucis de cada pueblo o de cada ciudad. ¿no? Eh, lo ideal, hay mucho, bueno, hay mucha información en Internet y yo me puse a investigar para ver qué es lo que algunas personas recomendaban y vi pues información que a mi parecer no es la más adecuada. En algunos... Este, digamos hasta tutoriales de facebook hacen eh, recomendaciones de, para hacer rituales de abundancia o incluso trabajos este contra malignidad o trabajos de, este de amor o, o incluso hay otros donde te dicen no hagas por ningún motivo eh, un trabajo energético o no hagas por ningún motivo algún ritual de tipo este esotérico bueno Aquí lo importante de estas fechas, como todas las fechas, porque bien dice uno de los abuelos de tradición, es que todos los días son importantes, independientemente de este, un, una fecha, eh, digamos, conmemorativa. Todos los días son divinos y son santos por el hecho de, de ser un día en el que estás vivo, pero independientemente de esto hay alineaciones, las cuales propician que se potencie la energía. Entonces, eh, lo ideal siempre en momentos en los que to, la mayor parte del planeta está festejando algo o conmemorando, o conmemorando ¿no? algo, en ajá, ajá. entonces es entrar en eh, ya sea momentos de introspección o momentos de purificación. Eso es lo ideal, ¿no? Eh, tanto como rituales para eh, realizar algún trabajo energético es, específico como amor, abundancia, eso no es que sean, no es que no sean recomendables, sino la energía de todo el planeta está bueno, de la mayor parte del planeta está enfocada en, en algo, ¿no? Entonces, para potenciar dice dice uno, otro de los maestros que tenemos la masa crítica que se eleve la masa crítica o sea nuestra vibración se eleve pues lo ideal es pensar en positivo o hacer rituales de este pues pensar en positivo o eh, cómo se llama meditaciones no así es sí sí <risa> <risa> qué pasa no nada pues pensé que ibas a hacer ah ok entonces bueno eh, también hay el tabú, el mito de que no se deben leer cartas, de que no se deben este, pues, visitar lugares eh, energéticos. Entonces, bueno, esto es, depende de la, de la cultura de cada persona, eh, pero algo súper importante es que consideren que si pues tu origen es católico o cristiano y tú consideras que la lectura de cartas es maligno o negativa, bueno, pues ahí tendrías que revisar por qué estás leyendo las cartas, ¿no? ¿No? Claro, o sea, por porque al final eh, incluso estás poniéndole la connotación de que la lectura de cartas, en ese ejemplo que estoy dando pues no es del bien, no es de luz, y entonces a quién estás este, invocando o eh, qué energía o estás qué canalizando intención? o qué intención estás haciendo para leer tus cartas, si es de manera predictiva. Si es en la cuestión reflexiva, bueno, pues ahí aparentemente no aparece nada esotérico o no hay nada energético que te ligue, comillas, pero… Entonces, bueno, primero es revisar cuál es mi alineación, cuál es eh, mi intención y cuál es mi eh, creencia, ¿no? Base para que entonces yo pueda determinar qué es lo positivo y qué es lo negativo en, en mi actuar durante los días santos. Así es. Algo muy importante y hablando también de estos, de estos mitos, lo más importante es recordar que estas fechas son fechas en que... Cómo se podría decir, se da paso o se abre el corazón, se abre el espíritu al nacimiento de ese Cristo interno. Yo entiendo, obviamente, que somos humanos y todos somos muy, 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 muy humanos y pues llegar a esta parte santa de uno mismo podría resultar complicado, ¿no? O difícil de acceder, quizás, quizás. ¿no? Pero lo más importante es eso, o sea, hagas lo que hagas, que prendas una vela, que a lo mejor si quieras leer tus cartas o no quieras leer tus cartas, que lo que sea. Lo más importante es recordar que estás en un proceso o okay, que se llevó un proceso de X cantidad de días que culmina o aterriza con la Semana Santa y esa Semana Santa sirve para hacer un cambio, simplemente un cambio. Entonces, un buen pretexto de la Semana Santa si tú no eres católico, si, es más, si eres ateo incluso, si no, no crees en absolutamente nada, un buen pretexto de la Semana Santa es darse la oportunidad. De hacer en conjunto con la sociedad que debería estar haciendo un cambio, pues hacer un cambio personal, ¿no? O sea, puedes. Es como un, un segundo tiempo para hacer los propósitos. Esos propósitos que no hiciste en año nuevo, que, que eso que estaba en tus uvas o que estaba en, en año nuevo, es una buena oportunidad para revisar, quizás eso sería lo mejor que puedes hacer. Revisar qué de lo que te propusiste en el solsticio anterior o el año nuevo anterior ya lo estás haciendo hasta ahorita, o qué simplemente dejaste de hacer. O se te olvidó que, que existía, ¿no? Que te lo habías propuesto. ¿no? Entonces, claro. es una buena, eh, una buena práctica sería justamente hacer eso, ¿no? Como un estudio de, de conciencia, a manera de encontrar esa maestría íntima, ¿no? Que es de lo que se trata la semana, y pues volver a reenfocarte o volver a renacer en ti mismo para encontrar ese camino correcto que es lo que pues, tú estás buscando. Exacto, y. Voy a, eh, voy a apagar, ah, sí. queridos, o me escuchas, voy a apagar ese ventilador porque me está moviendo el ser crístico y ya. <laughs> <laughs> ok, y bueno, eh, ¿qué. 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 qué sino? Bueno, yo no recomendaría, independientemente de su. Um, respetando la religión de cada quien, pues justo eh, ir a lugares en donde se está. Eh, pues se está promoviendo el sufrimiento, se está promoviendo eh, el, pues vamos a decirlo así, eh, el ser espectador de algo que en teoría no, no se debe de representar, ¿no? Porque el Via Crucis como tal, pues es un hecho que sucedió y no estamos, no estamos, este es el único hecho histórico, creo, que, que se que se vuelve vívido cada año. No tengo, creo, idea ahorita clara si hay otro, hay otro suceso histórico como este matanzas o, o asesinatos en donde se esté repitiendo cada año. Entonces, lo ideal es, pues, si va, si, si uno va a dedicarse a este, esta semana, como dices, a la parte santa verdaderamente de uno, pues hacer oración, ¿no? hacer oración en no precisamente en viendo un show o viendo una representación como le quieran llamar con todo respeto mejor trabajar en su interno trabajar en casa este orar con, en familia o ir al templo que les corresponda orar en ese templo o ir a un a un este parque ¿no? y hacer oración a si, si son este, paganos o tienen eh, pues raíces paganas, bueno pues entonces hacer una ofrenda a eh, los seres elementales o a los dioses paganos, ¿no? Como, etcétera, entonces lo ideal es entrar en elevar nuestro espíritu haciendo oración, meditación o simplemente disfrutando de esa unión que es lo que se pretende durante estos días. Es súper, súper importante retomar también esta eh, tradición pagana en la que se celebra justamente la vida, ¿no? Retomando Exacto. un poco de lo que estás hablando. Si estamos en una fecha en la que se celebra que viene la primavera, ¿no? Que viene la vida, que llega la, la etapa fértil, o sea, estamos hablando de vida, 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 ¿no? Pues... Quizás recordar también, en lugar de darle mucho peso a la obra teatral, vamos a decirlo porque en realidad es una representación del Via Crucis, ¿por qué no damos peso a la parte de la resurrección? Yo no he visto en ningún pueblo, comunidad, etcétera, que se represente con la misma intensidad la resurrección como se representa toda la parte del, del Via Crucis o el Calvario, ¿no? O sea, hay nada más creo que como una estación para la resurrección, no sé, no, la sí. verdad no, 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 no conozco mucho. Bueno, sí conozco, pero no, no me quiero recordar en este momento uh -huh. Pero, o sea, yo no sé quién eh, De repente se le ocurrió que era como Mucho más importante Representar la parte de la muerte Que la parte de la vida ¿no? O sea, bueno. siento que es algo sí. Que está un poquito chueco, ¿no? En ese aspecto Sin embargo, pues valdría la pena Retomar eso, ¿no? O sea, si, por ejemplo Si tú nos estás escuchando Eres católico, sería bueno E interesante que de repente vayas con tu sacerdote De confianza, digámoslo así y le preguntes, oiga padre, ¿podemos hacer una representación mejor el domingo? Representar la resurrección o sea, sería un poco distinto y creo que cambiaría el paradigma de muchas cosas, ¿no? Entender <laughs> oh, o sería ¿verdad? expulsado de me su iglesia me estoy, esa persona. Me estoy volando un poco, pero sería como cambiarle un poco el chip, ¿no? O sea, ¿qué tal si en lugar de hacerlo todo el viernes lo hacemos el domingo no? y el domingo representamos únicamente la resurrección? ¿Qué tal si de repente en lugar de traer un crucifijo con el Cristo colgado? traemos una cruz, pero con un Cristo diferente. No o sé, sea, es como ir cambiando un poco la idea de que la muerte y el sufrimiento es lo que trae la vida. ¿no? Todo es un corazón iluminado que abre su corazón Podría y que ser, se extiende ¿no? para todos, ¿no? Exactamente. Digo, sí, sí siempre recordar la parte de la iniciación, es decir, esta parte en donde el aprendiz muere para convertirse en maestro, es importante por el símbolo. Por supuesto que es muy importante, ¿no? o sea, no perderlo de vista. Sin embargo es mucho más importante esa resurrección sí pero como, como tú dices no por qué tomar el sufrimiento voluntario porque ya saben que es, se, o sea el dolor es algo que sucede no pero el sufrimiento es algo que tú decides este vivir entonces por qué tomar el sufrimiento a eh, pues simplemente sí justo el cierre de un ciclo y el comienzo de otro y el abrazar justo nuevas experiencias no que es, que es parte de bueno yo siento que esto que tú mencionas de, del via cruz y eso y por qué se representa con más ahínco, bueno pues también partamos de que la fe cristiana eh, pues mucho de lo que de, en lo que se dedicó durante pues lo que llevamos de años de, de implementada sí, unos dos es, más o menos ¿no? ajá. <laughs> es el, el infundir miedo o el poner culpas a las personas para que tomen la religión como su refugio, cuando en realidad la religión no es el refugio de culpas o miedos, no, es sino es justo lo que te hace desarrollar tu ser eh, sabio, tu ser luminoso, o, o eso es lo que tendría que ser. Ok. Eh, ah, ok. Dicen que en Europa hay más imágenes de Cristo resucitado que Cristo crucificado. Ahí tenemos por ahí una pregunta del público. Eh. Okay. Sí, de hecho, eso es importante. Y, y en Europa hay más imágenes de esto porque hay muchísima más influencia ahí de, varias, de varios movimientos importantes. Uno, el movimiento templario. Dos, el movimiento eh, de ahí se desprende el, el movimiento Rosa Cruz, la masonería. Y se desprenden varios movimientos que rescataron esta imagen del Cristo resucitado. Y del Cristo haciendo milagros y de Cristo eh, como un Cristo más activo. Sin embargo, aquí en América… Y no América, un Cristo, este, ¿cómo se llama? No un Cristo castigado. Castigado este, y mmm, víctima, ¿no? Exactamente. De, de, pues de pues de la humanidad, ¿no? Porque Exactamente. Es y aquí en América siento que nos llegó como una parte de ese pensamiento más de la victimización o el castigo, justamente por una cuestión de conquista, yo me imagino, ¿no? Y una cuestión de, eh, pues, cómo se puede decir, de enfrascar el pensamiento, quizás, del conquistado en ese, en esa forma de vivir o forma de ver las cosas, ¿no? Es, hay mucho más control en el castigo que, eh, pues, que de, digamos que del lado de Europa, ¿no? Uh -huh. En donde pues ya eran libres, ¿no? Entonces sí hubo muchos más movimientos ahí que permitieron que el Cristo esté mucho más presente y más vivo. Y también hay algo bien importante, que los, las personas que llegaron a conquistar y que vinieron, no precisamente eran las más cultas y no precisamente eran las más este, las más estudiosas. Entonces, mucho de, de lo ¿por qué se fue modificando la, la fe cristiana en Europa fue porque pues se promovió mucho el estudio y pues abrir, abrir como como, vamos a decirlo, se, bueno, se modernizó todo en general, ¿no? Entonces, parte también de eso este, permitió la apertura de nuevos conocimientos. Sí, bueno, y también la parte de los cruzados, ¿no? O sea, en, en cuestión de las, de las cruzadas, pues Europa era justamente la que estaba haciendo este proceso, ¿no? Entonces, ellos, por supuesto, que rescataron mucho más de oriente toda esta, una esencia más viva, de, digamos, de lo que sería el cristianismo. Y repito, o sea, me gustaría hacer mucho, mucho este hincapié en eso, ¿no? Es una cuestión más de conquista. Por ejemplo, aquí en el carnaval, en México, hay mucho el derramamiento de sangre, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, la cuestión esta de los huehues y todo este rollo que de repente se agarran a latigazos. Los latiga los latigazos tienen un sentido, ¿no? Nada más es una cuestión de flagelarse, o, o más bien, flagelarse tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es derramar sangre. ¿Por qué? Porque está basada en otras costumbres paganas, ¿no? Que tenían que ver con ritos de sangre. No de esa forma, pero sí, ritos de sangre. Y esa sangre es lo que alimenta la tierra. O sea, sí tiene un sentido, sin embargo, tenemos una, una visión de este lado del mundo como más de castigo o más de sufrimiento, y del otro lado del mundo hay una visión mucho más libre. Aún así, recordemos que en Europa hubo un tiempo de Santa Inquisición fuertísimo y, y hubo pues, situaciones ahí... Bastante complicadas en cuestión del cristianismo. Pero creo que tenemos otra pregunta. Y eso se está volviendo muy divertido. Y dicen que los conquistados se desarrollaban para... Se arrodillaban para seguir adorando a los dioses sepultados. Ah, okay. Eso está interesante y puede ser, puede ser. De hecho, bueno, si, igual si nos cuentan lo que, lo que nos decía el, el abuelo Lin, de rodilla en tierra, rodilla al cielo y todo esto. Ah, ok, ok. Bueno, eh... Muchas, muchas, bueno, ya esto ya es desviarnos un poquito del tema, pero porque ya sería como la conquista. Muchas de las prácticas que los conquistados o los pueblos que fueron conquistados por los españoles o por, eh, sí, en general por los españoles, sucede que ellos, para esconder su fe, también, eh, digamos, toleraron ciertas prácticas que fueron implementadas por los españoles. Se dice que pues el indio era pues agachado y temeroso, cuando en realidad era eh, en cierto modo y no siempre, porque no todos eran este, temerosos, eran mmm, prudentes, ¿por qué? Porque sabían que al eh, pues ponerse violentos y luchar por sus eh, creencias podían perder justo, el, no solamente más, las tierras ya las habían perdido, pero el poder ellos practicar en silencio o en, en sus familias su fe verdadera. Eh, el hecho de que ellos se agachaban no era por ser sumisos, muchas veces era porque estaban en conexión con la tierra. Ellos lo que hacían era... Eh, bueno, para para la para la ideología europea de aquel entonces, pues un guerrero era aguerrido y, y se paraba, ¿no? Pero para la, la bueno también acá, pero aquí teníamos una concepción de el agradecimiento y de la conexión con la tierra y eso era súper importante. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo ceremonia prehispánica algo que se debe hacer siempre en, eh, es poner las rodillas en la tierra, porque eso te conecta y pones tus manos también, no porque estés este, implorando a un ser divino o a un ser terreno, sino porque estás poniendo tus extremidades como si fueran imanes eh, en conexión completa. Ese hace un círculo energético. Si este conocimiento, así como tal lo estoy diciendo, lo tenían claro nuestros antepasados, este, probablemente era porque, bueno, bueno, era, era la forma en la que ellos decían, bueno, pues o sea, bueno, tú, tú crees que me estoy este, eh, pues humillando, pero yo en realidad estoy este, conectándome con la tierra, independientemente de cuál es tu intención, ¿no? Ahora, algo que también sucedió es que ellos, por ejemplo, tuvieron que resguardar el, el conocimiento para evitar que fueran masacrados todavía más, más indígenas. Y esto permitió que más adelante los mismos, los mis, las mismas generaciones que retomaron ese conocimiento de boca en boca, ahorita ya tengan el permiso de compartirla con todo el mundo, ¿no? Sí, pues de, de, de sacarla a la luz de nuevo, pero bueno. Pero bueno, eso ya como que… Sí, ya, ya nos fuimos para allá. Pero el punto es… Sí se arrodillaban y hacían una conexión. incluso eh, bueno tenemos un abuelo eh, que pues que nos ha dado tenemos la dicha digamos de ser sus alumnos se podría decir y ese abuelo nos dice bueno hay una conexión que se hace tierra y también tierra y cielo y él nos dice bueno también hay quien se arrodillaba como simbolismo de esta conexión Solamente tocando con una rodilla, ¿no? Me parece que la rodilla izquierda, tierra, tierra y la y... rodilla derecha apuntando al cielo, justamente para entender que estamos entre la tierra y, en el, y el cielo y somos justamente el enlace o el medio por el cual tierra y cielo se comunican, o Padre Sol y Madre Tierra se comunican, o como le quieran llamar así. Y es por eso que es súper importante el nacimiento del Hijo de Dios. Eh, en todas las culturas hay un Mesías, y es porque justo la energía divina con la energía este, de la Madre Tierra o de la energía de Madre Gallo, como le quieran llamar, eh, se une y hace materia esa, esa unión como el ser humano. Así es, justamente somos el resultado de estas dos energías, o super energías se podría uh -huh. decir de eh, pues madre tierra padre sol o igual repito como le quieran llamar no pero Dios, ya no se llama padre pero bueno sí eh, de cierta medida sí se arrodillaban para, para alabar y hacer conexión con la madre tierra uh -huh. y entonces bueno siguiendo un poco también es importante destacar que hay otras no mencionamos lo del conejo de pascua uh -huh. esto es muy conocido sobre todo se practica mucho en, en, en Estados Unidos y en, y en pues sí, más que nada es en esa zona, ¿no? Lo del Conejo de un Pascua. Un poco en Europa, pero en no Europa. tanto. Es más como. El Conejo de Pascua tiene un origen bien peculiar. Primero porque es. tiene que ver con eh, los judíos. Y tiene que ver también con eh, costumbres paganas. Eh, me parece que. Sí son celtas. Sí, celtas. Celtas. Se tenía. Eh, se hacía alabanza a la diosa de la primavera, que, que era la diosa Ostara. Uh -huh. Y Ostara tiene como. ¿Cómo se le podría decir? Como representante en cuestión de animal de poder o de animal, el conejo. Uh -huh. El conejo en sí representa justamente a la primavera. ¿Por qué? Porque es uno de los animales de entrada más fértiles uh -huh. de la creación. Uh -huh. Por eso dicen que pues como conejos, ¿no? Algunas familias. Entonces, justamente es este animal fértil, ¿no? Es este animal que representa la fertilidad. Es un animal que también representa perfectamente el ciclo de la vida. Y el ciclo también del sol, porque el conejo también entra en un estado de, ¿cómo se podría decir? de madriguera cuando hace mucho frío y sale a la luz cuando viene la primavera. Por eso representa también la primavera y Austara, ¿no? Y representa la resurrección también, justamente. Exacto. Y parte también de, de este, bueno, de esta festividad es buscar, buscar los los frutos que se fue modificando a buscar los huevos de Pascua. Así es. Eh, en realidad lo que se hace es eh, buscar los frutos que ya están listos para, para recogerse. Así es, justamente. Y pues bueno, ah, hay otro día que es súper importante, que de hecho no mencionamos y es lo que hace también que eh, la fe católica se enlace y, y provoque este sincretismo con muchas otras culturas. Que es el Domingo de Ramos... Uh -huh. El Domingo de Ramos como celebración... Es el inicio de la... Digamos de la Semana Santa... Una semana de siete días... También... Y esta semana de siete días... Hace, la, hace como la... El paralelismo... ¿no? Con la, eh, la creación del mundo... O del universo... ¿no? Esta creación de siete días... No solamente es católica... Por supuesto obviamente tiene una raíz judía... Pero también... Eh, las eh, tradiciones celtas, egipcias, y de hecho la mayoría de las tradiciones tienen este número 7 como un número sagrado uh -huh. y un número que tiene que ver con la creación de, pues, de prácticamente de todas las cosas, ¿no? de todo lo vivo, se podría decir. Exactamente. Y bueno, lo más importante, bueno, que queremos recomendarles para esta semana es limpieza energética, porque si van a empezar a hacer cualquier proceso eh, de introspección, lo más importante es permitirse primero preparar ese cuerpo para soltar y empezar ese, ese chapuzón o esa este, introspección que a veces pues, puede ser un poco dolorosa o puede ser un poco puede ocasionar alguna crisis no propia de el soltar esos pensamientos que ya no nos sirven. Entonces, lo que vamos a recomendar, ahora ya vienen todas las recomendaciones y tips, es hacer una limpieza con eh, agua con sal y, por ejemplo, eh, con romero. Ustedes ponen a hervir su agua, al final. Este, ponen la sal y agregan romero y con esa agua al último de su baño la pueden, este, se la ponen desde la cabeza a los pies y la intención tiene que ser despojarse de toda la energía que no esté eh, liberada o de todos los pensamientos que todavía queden y que sean eh, pues que no estén en armonía con, con su ser divino. ¿no? También eh, pueden hacer este baño, cuando están, bueno, para evitar enfermedades y pedir a su cuerpo, decirle a sus células que limpien o que liberen todas las toxinas de su cuerpo. Ese es como el baño más sencillo y más fácil, ¿no? Así es. Este baño, muy importante, eh, de cabeza, por la columna también es importante. O sea, si vas a como regar agüita, bueno, mm. ahorita que les expliques. Como hay que pasar por la columna, recordemos que tenemos un canal energético que muchos le llaman la kundalini, ¿no? Uh -huh. O como le quieran llamar. Pero el punto es que la columna tiene justamente, y es como dato también muy interesante, esas 33 vértebras uh -huh. que representan o es la parte esotérica de los 33 años de Jesús a los que muere. Es decir, cuando toda la energía de la tierra al cielo, o sea, de la parte del coccis a la nuca, Recorre esas 33 vértebras, muere Jesús y llega el Cristo. Justamente es eso, limpiar esa Kundalini. Y aparte, ya les quiero decir algo que está súper padre, porque eh, Ricardo, ayer, bueno, el 16 cumpleaños, y eh, pues cumple, adivinen cuántos: 33. Eh! Entonces van, va a cumplir 33, va a nacer y va a morir y va a renacer. Sí, tienen que gritar que me crucifiquen uh, para no, que me igual. <laughs> 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 y bueno, este, justo este, este baño que menciono va a ser súper importante y lo pueden complementar con hay, después de eso, hacer meditación, hacer este pues un pues un ejercicio de introspección consciente o pueden hacer una lista de todas las cosas que quedaron pendientes a partir de, su, de sus eh, deseos de año nuevo de sí, ¿no? sus proyectos o de digamos. sus proyectos pueden poner este otra lista de lo que dese, cómo desean modificarlo porque lo importante es que hagan conciencia de qué qué es lo que hay que modificar y cómo y entonces si lo quieren hacer súper o sea Um, anclarlo para que realmente ustedes tengan la voluntad y la fuerza, le van, lo van a, lo van a poner en una, bueno, van a prender una veladora y van a hacer pues meditación enfrente a esta veladora, intencionando que es ese, eso que escribieron este previamente se va a liberar y va a permitirles eh, pues limpiar todo aquello mental, físico y espiritual que queda ahí todavía este pues, trabado o, o atorado, ¿no? Al final lo pueden, este, quemar y esto les permite que el, se eleve, digamos, el mensaje de, eh, de purificación, que es lo que ustedes requieren. Así es. Ahora, súper importante. Estas fechas y este proceso que lleva Jesús, ¿no? Digamos, enlazándolo y a ver ahorita qué nos recomiendas. Uh -huh. Se enfrenta, desde el punto de vista esotérico, no tan... Católico se enfrenta, digamos, con tres demonios, ¿no? O tres uh -huh. tentadores. Uno, la tentación del deseo, que tiene que ver con Judas, uh -huh. ¿no? Que es algo de lo que debemos purificar esta Semana Santa. El deseo. Ojo con el deseo, el deseo corrupto, ¿no? O sea, sí. porque el, tu deseo, lo que te mueve, pues no está mal, ¿no? O sea, Exacto. esta parte humana no está mal, sino el deseo corrupto. ¿no? Sí, el deseo de, de pasar por los demás, el deseo de tener este. ¡Deli! Eh... Ajá. <laughs> este, el deseo de eh, tener atajos, ese tipo de deseos que no son tan positivos. Dos. Más bien no son positivos. Es el El, 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 de, el demonio, el deseo. El demonio. El, o la tentación de la mente, es decir, los malos pensamientos. Hay que purificar esta parte en la Semana Santa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo trabajo con mi pensamiento? ¿De qué manera yo enfoco mi mente para mejorar en todos los aspectos? ¿De qué manera yo... Eh, ¿Cómo se podría decir? trabajo con mi mente y la hago sana, ¿no? Hay okay. a ver que también que nos puedes recomendar. No. Eh, todo esto nos tienes que recomendar okay. algo para limpiarnos. Y otro, el deseo de la mala voluntad, es decir, la falta de voluntad, ¿no? Okay. El, digo el deseo, el, el, la tentación de la okay. mala voluntad. Entonces, Judas el deseo, Pila, ah, no dije quién era la mente, ¿no? Pilatos, uh -huh. Pilatos representa la tentación de la mente y Caifás representa la tentación de la mala voluntad o la falta de voluntad, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que son, lo que nos representa. Y la multitud también representa de alguna manera, desde el gnosticismo, representa la, los pensamientos negativos o la, ¿cómo se podría decir? Como estos demonios internos, ya no desde la parte de la tentación, uh -huh. sino tu parte interna, cómo te lleva a no cumplir con ciertas cosas. O sea, yo ya lo estoy aterrizando como en la vida claro. cotidiana, ¿no? Pero no cumplir con ciertas cosas, a juzgar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ok, bueno, voy a poner tres recetas para tomar sale este infusiones ahorita aprovechando que tenemos arcano 23 voy a recomendar las tisanas con aceites esenciales entonces podemos utilizar la tisana de magia celta Eso. para combinar por ejemplo para la cuestión de judas lo podemos hacer con aceite de rosas para entrar en eh, deseo eh, en deseo en, en, más bien en amor incondicional, no en deseo, por simple deseo. Eh, a Pilatos, Pilatos le vamos a poner, ajá, le podemos a poner también eh, Tisana de mmm, Magia Celta con, eh, puede ser lavanda, este nos va a permitir entrar en calma y en armonía con nuestros pensamientos. Y vamos a poner el otro que me dijiste. Era Caifás. El Caifás. Abuleta. Caifás con la voluntad, entonces igual vamos a poner magia celta con ilan, ilan, este, gotas de ilan, ilan. Y esto nos va a permitir entrar en, sí en voluntad, de realizar las cosas eh, de forma alegre, de forma este, creativa. Sí, no sé que Pablo, qué Pablo nos está tratando de decir, pero como que me hace ojitos. Pablo, ¿por qué me haces ojitos? ¿Sí? <laughs> y, y bueno. Entonces ya dije, lo importante es atacar por, digamos, atacar por todas sí. partes, ¿no? Su limpieza física, el tomar algo que les permita subir su energía, el provocar esta energía que suba con meditación y sobre todo, eh, pues también armonizar el lugar. Y aquí yo voy a recomendar lociones eh, que ustedes pueden fabricar o que si no pueden conseguir con nosotros en, en Luz Arcana. Las cuales les va a permitir tener esta armonía que se está buscando para estos días. Y para eso tenemos la loción de limpieza, la cual eh, dentro de pues, las, los aceites que incluye son ruda, este, romero y salvia, entre otros eh, de la mezcla. El de armonización, eso lo pueden usar para el Viernes Santo. Este contiene melisa, eh, lavanda. Rosas y me parece también Ilán Ilan, entre otras más, y el de protección que se lo podemos utilizar para el domingo de Ramos, y ese contiene eh, sándalo, pachuli, eh, también tiene vetiver y bueno, otros más. Pero entonces, con eso yo creo que ya estamos este. Ahí cubriendo los cuatro los cuatro tipos los, de los digo cuatro, los tres tipos de no, las tentaciones sí, de la Semana Santa ¿no? las que hay que purificar y pues bueno queridos amigos llegamos al final de este programa esperemos que les haya interesado mucho recuerden que nos pueden contactar en 2227-1833-71 para limpias energéticas y para este la venta de ya sea aceites o las tisanas o cualquiera de los productos que vendemos como las sales Ah, sales, sales para baño, baño sales de listo. baño y pues también nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales val punto arenas en instagram luz arcana mx en facebook para la revista luz arcana rotera 8 y en mi, me pueden contactar en mi número personal 22 28 25 57 18 y 22 27 18, 18, 18 30, 33, 33 71. 71 así es que tengan muy, muy bonitos días. Recuerden hacer todos estos es consejos. Razón, y les mandamos mañanitas. un beso. Bendiciones. Sí. Ay, para muchas ti. gracias. Ay, sí. sí, claro, para ti. Sí, cumplo 33, es que amigos. Tres soy crucificable ahora. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? No me A capies. lo mejor son tres. ¿Por Porque yo soy la que digo eso? A lo mejor son cinco, seis o siete machete. No, pero tú ya. Ocho, pues no, pinocho. No. Ya eres maestra. Ya soy maestra. ¿Quieres? Muchas gracias queridos amigos de cabina. Muchas gracias a Hom Radio. Es un placer 30, estar en mi cumpleaños 40, a través del tiempo 50, y el... 50, 60, 70, 80, 90. Sí, desde los <laughs> no no demás. Ah, no perdona, perdona, Disculpen, disculpen que digo. No <laughs> okay. Gracias. Queridos. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología con Valentina Arenas y Ricardo Flores en On Radio.